Ich war mein ganzes Leben lang der Überzeugung, dieser Moment hier könne sich niemals so wiederholen. Ich könnte nie die Worte sprechen, die mein älteres Ich damals zu mir gesagt hat, weil ich nicht verstehen konnte, wie ich das, was er wollte, jemals wollen könnte. Es gibt Momente, die verändern uns für immer. Manchen Schmerz vergisst man nicht. Shingeki no Kyojin capítulo 123 Demonios de la isla Este es uno de los capítulos más importantes de la serie porque nos revela información vital para el desarrollo no solo del de final de la serie, sino también de ciertos acontecimientos que Hajime Isayama lleva construyendo desde capítulos anteriores y arcos argumentales anteriores. Y de hecho, todo el arco argumental de Marley gira en torno a un momento que es enseñado en este preciso manga 123. Estoy hablando de la infiltración de Eren en Marley, el ataque al festival y el asesinato de gran parte de dirigentes del mundo de Shingeki no Kyojin. Bien, Eren llega a la decisión de que afuera de los muros no existirá ningún aliado que no sea los Asumabito y también decide eliminar a todos aquellos humanos para que Eldia pues florezca siendo exactamente el plan contrario que tenía su hermano Zig Jäger quien junto con Tom Shaber, el anterior portador de El Titán Bestia el cual era un usuario investigador que no tenía habilidades de batalla pues bien este investigando los poderes titanes llega a la conclusión de que el Titán Fundador puede establecer una conexión con todos los Eldianos dando un ejemplo de que hace 600 años curó a los aldeanos de una enfermedad, eliminándola por completo de su material genético. Es así como idean la eutanasia titán. La eutanasia titán consiste en que... Entrando en contacto con los poderes del titán fundador con alguien de sangre real como lo es Zeke, le pedirían que elimine la habilidad de reproducirse de la genética Eldiana. Siendo que así, poco a poco este pueblo iría disminuyendo hasta que no quede nadie dentro de aproximadamente 100 años y el mundo se habría librado de los Eldianos. Ese era el plan de Tom Shaver y Zeke Jaeger, pero Eren Jaeger es quien tenía la última palabra o aparentemente, sí, sí que Tom Shaver no contaba con que Eren podría influir en las decisiones para utilizar el poder de el Titán Fundador, y de hecho, es quien al final Eren consigue hacerse con este poder y dominarlo, darle órdenes a Ymir Fritz, como lo pudimos ver al final del capítulo anterior donde la abraza y ella abre los ojos y Eren es transformado en un titán auténticamente gigante, el cual, como ya habíamos explicado y se puede ver a simple vista, tiene aproximadamente cuatro o cinco veces la estatura de un titán colosal, siendo que Eren ahora es el titán más grande. También, como ya hemos dicho, muchos fanáticos han hecho las comparaciones con la transformación de Eren con dinosaurios, lo cual es bastante curioso. Eren es capaz de activar esta parte del titán fundador, es decir, activar todas las habilidades que tiene para estar en contacto con todos los Eldianos de la isla y dar un mensaje: un mensaje de qué es lo que está ocurriendo y también revelando su verdadero plan. El cual, como te dije, es que no hay aliados más allá de los muros y todo será destruido. Los titanes colosales, al liberarse, aniquilarán todo sobre la tierra y cumplirán la profecía que había dicho Willy Tibur en el festival: de que Eren sería el demonio que libere. A estos colosales y utilice el poder de Karl Fritz para aplastarlo todo y cumplir el sueño de los terraplanistas y tener una tierra totalmente plana. Hashtag chiste. Bueno, retomando el tema, es que es muy interesante cómo auténticamente se cumple esta profecía y los titanes colosales se liberan. Lo que no me queda del todo claro es que eh, si fueron transportados. Si sí, los eldianos con los cuales se hace la conexión fueron transportados a esta dimensión de los caminos invisibles, ya que vemos que se encuentran ahí, muchos de ustedes me han estado comentando de que es una representación metafórica que Eren ha contactado en la mente de todos, y realmente también podrían tener razón porque utilizó una técnica similar, Cal Fritz, para borrarles la memoria. Lo que sí está claro es que Eren puede influir y cambiar y manipular a los eldianos, por lo tanto, esta maniobra no sería únicamente para avisarles, ¿me entienden? Yo creo que Eren va a salvarlos por medio de este contacto, es decir, que va a activar una habilidad o va a hacer algún cambio en el cuerpo de los eldianos que están cerca para que no se vean afectados por la destrucción que van a llevar a cabo pues todos los colosales durante el retumbar de la tierra, pero es únicamente una teoría que tengo. Así como Karl Fritz pudo borrarles la memoria, Eren también puede hacer algo. Por ejemplo, el deseo de Karl Fritz fue borrar la memoria el de Sig Jäger era que no se puedan reproducir. Entonces Eren puede hacer algo con este poder. Es decir, puede hacer un cambio. No sé qué tipo de cambio podría hacer. Pero Eren puede manipularlos. Así como lo hizo Carl Y así como lo quería hacer Sig. ¿Me entienden? Es como pedir un deseo. Como, no lo sé. Como manipular a todos pidiendo un deseo. O haciendo lo que, lo que sea conveniente. Para salvar al pueblo. Así que ya veremos qué es lo que hace Eren. Esta conexión no solo es para avisar. O al menos es lo que yo creo. También se puede ver que esta conexión también afecta a los Ackerman, por lo cual tendríamos que Levi de estar vivo también aparecería en esta representación de los caminos invisibles, por lo cual Hajime Sayama podría enseñarnos a un Levi vivo o hacer un guiño a que aún sigue con vida. De igual forma, muchos han comentado que está Sig jagger tirado ahí. Por lo cual es muy interesante ver cómo será la próxima representación en el capítulo 131 que nos espera en diciembre de este año. También recordarles que en diciembre, a finales, también solemos tener un capítulo que corresponde a enero 2020. Por lo cual va a estar muy movido el próximo mes, teniendo más información y más entregas de lo que estará ocurriendo con los Eldianos y lo que Eren ha hecho con el poder de el Titán Fundador. Sin duda la trama ya se encamina para llegar a su final. Otro elemento que también ya tuve explicación es acerca del encuentro que tiene Eren, Armin y Mikasa en el manga 111, donde Eren les dice que es libre y que Mikasa es una esclava que únicamente se estaba dejando llevar por su genética Ackerman y que en realidad nos revelaba los Ackerman son parte derivada de la ciencia de los titanes que fueron criados para servir al rey y pues únicamente son sirvientes, por lo cual básicamente Eren adopta esta idea y se enfrenta a mi casa, pero todo esto tiene un trasfondo con que eh, en este capítulo se nos enseña que Eren trata de tener un acercamiento distinto a mi casa preguntándole si pues que son ellos? Si Mikasa estaba con él porque su genética Ackerman se lo pedía o si estaba con él porque verdaderamente llegaba a sentir cariño por Eren. Lo cual comienza a barajear una posibilidad de un romance. Antes de barajear esa posibilidad quiero decirte que también pienso que Eren preguntó eso porque al tener conocimiento del futuro después de tocar a historia... Eren quería comprobar cómo era mi casa, si mi casa estaba fuera de esta regla de los Ackerman. Por lo cual, tener este conocimiento futuro le pregunta eso. Y también mi casa toma un cierto sentimiento de culpa actualmente con no haberle podido responder a Eren, que es lo que sentía. Eren también se da cuenta de que todo tiene un orden. Es decir, cuando llegan los chicos, Eren dice: una coordinación perfecta como si ya hubiese vivido eso antes, aunque también puede interpretarse como que el momento simplemente fue roto en el momento adecuado, es decir que es simplemente una mera coincidencia. Pero por ironía Eren menciona que qué buena coordinación, por lo cual podría tener varias lecturas. Sin embargo, ahí dejo ambas lecturas. Simple casualidad o Eren teniendo conocimiento del futuro trataba de probar a mi casa y mi casa simplemente siguió el guión que estaba establecido, porque más adelante esta conversación haría que Eren se vaya. Pero bueno, antes de tomar la iniciativa de que Eren se vaya, pues te voy a dejar mis ideas y cómo yo barajeo que puede ser el eremika. Parejar a dos personajes siempre ha sido una práctica que gusta mucho a los fans de determinadas series. Y claro, a veces los autores dejan ciertos rasgos o guiños, como en cualquier convivencia humana, de que dos personas se atraen. Y Shingeki no Kyojin no es la excepción. A pesar de que por muchos años fans han gustado de formar parejas con cualquier cantidad de personajes preferidos que tengan. Ahora sí, antecedentes. Mikasa Ackerman fue adoptada por la familia de Eren desde el episodio 6. Cuando eran pequeños, Mikasa fue testigo del asesinato de sus padres, su madre siendo la última de un clan conocido como los Asumavito, una familia respetable e importante afuera de los muros en Asia. Ellos, después de la gran guerra de los titanes, sostenían una muy buena relación con el rey Fritz en turno, siendo que iban a visitarle a la isla Paraíso, siendo que el Shogun una figura importante de la cultura asiática. Visitaba la isla y con el pasar de ciertos años decidió quedarse a vivir ahí, conservando un linaje que se identificaba con un tatuaje del clan en la muñeca, que es seña de identidad de que son descendientes del shogun. La madre de mi casa le dice que cuando tenga hijos le pasará esta misma marca, justo cuando se la hizo en la muñeca y la cubría con vendas. De hecho, si únicamente viste el anime, probablemente no recuerdes este momento en, eh, pues, el anime, ya que fue cambiado con la adaptación del 2013, donde pues, mi casa lo que hace son una especie de tejidos y nunca se da a entender que su mamá le hizo un tatuaje o una marca en la muñeca, posiblemente porque claramente una niña no puede tener un tatuaje, o, bueno, según la, pues, eh, la televisión, pues, es un poquito extraño, pero bueno, lo que pasa es que sí tiene este tatuaje, o sea, lo que le hace es vendarle el tatuaje, no lo enseña tal cual y pues ya veremos cómo el anime pues corrige esto cuando llegue el momento en esta final season del de próximo año, que es cuando se va a enseñar la marca de mi casa. Pero te digo, realmente es interesante. Y también, si nos fijamos que yo me asumo a mí, lo que sostiene también es como una tela, por lo cual podrían eh, suplantar lo que sería el tatuaje por estos tejidos que mi casa tiene. Así que, bueno, hay maneras de solucionarlo. Realmente no es nada del otro mundo, solo es que tenga la marca, esta marca que vemos a continuación, y listo, no causaría ninguna diferencia en la historia el padre de mi casa es descendiente de la familia segunda de los ackerman, otro clan creado en base a la ciencia de los titanes, y que, según pueden acceder a los poderes y memoria colectiva de la batalla, siendo que han sido criados para ser la guardia del rey y teniendo un papel más de guardianes hacia una figura que respeten, siendo que activan algo conocido como el despertar al tener esta figura y querer protegerla. De hecho, en la ova de Los Girls publicada en 2018 o 2017, me parece que pudimos ver eh, una especie de universo alterno donde este secuestro de los padres de mi casa nunca ocurrió y mi casa jamás despierta sus poderes y conserva una actitud de... Distinta. Es decir, una mi casa pues como una niña normal. Eren, es Eren quien aborda mi casa con una pregunta realmente inquietante: ¿qué soy para ti? El trasfondo de toda esta pregunta es interesante y yo te lo voy a explicar, ya que Eren había visto las memorias de su padre y cómo su padre siempre tuvo la compañía de una pareja, una mujer, en el caso de Dana y Carla. Y que esto le ayudó a sobrellevar gran parte de sus sentimientos de, de reavivador del y también como de tener un poder titánico. Entonces, eh, bueno, igual las palabras del búho que son extrañas y son memorias del futuro. Cuando le dice a Grisha que forma una familia, que ama a todos adentro de los muros. Que cumpla su misión y que no repita los mismos errores. Entonces, es posible que Eren también se haya planteado esta duda acerca de si seguir el camino que ya tenía el de destruir el mundo. O de formar una familia, de enamorarse, darse una oportunidad de vivir adentro de los muros, quererlos a todos y protegerlos en la medida de lo posible y olvidarse de que está en una jaula. Entonces, Eren, desde ese punto, ya que Eren estaba planteándose la posibilidad de quedarse en Marley, donde seguiría el plan de activar el retumbar de la tierra, entrando en contacto con C. Jäger y más adelante robando el poder del titán martillo. Una Faltaban unos dos años para que eso ocurra, pero ya estaba en la cabeza de Eren porque había visto una visión del futuro. Eren lo que quería al preguntar esto era una razón para volver a la isla paraíso. Eren estaba buscando un motivo para abandonar todas esas ideas y esa visión del futuro. Y el amor podría ser uno de esos motivos para no quedarse en Marley por ese tiempo, por esos dos años. No quedarse en Marley y volver con todos. Comenzar una relación con mi casa y olvidarse de todo. Quizás en un último intento, o más bien fue un último intento por querer olvidarse de esas ideas y volver a la isla a seguir con su vida como si nada hubiese pasado, tratando con el paso del tiempo quizás de no aferrarse tanto a ser libre y simplemente disfrutar y más allá de los olvidarse de que más allá de los muros no hay libertad y disfrutar lo que tiene y tal vez tratar de contribuir a una vida pacífica. Eren, este Eren estaba dudando a pesar de haber visto la memoria del futuro, que ya sabe que el retumbar de la tierra se va a llevar a cabo sí o sí, no quiere en el fondo. Este Eren aún, en, aún no está convencido de hacerlo. Y mi casa es el único ancla para que quizás comience una nueva vida con el tiempo que le queda con la maldición de Ymir. Una nueva vida feliz, una vida normal pero la causalidad es la causalidad y nada de esto se lleva a cabo mi casa no puede expresar sus sentimientos hacia eren y todo transcurre como eren lo vio al momento de tocar la mano de historia el momento donde después de ver todo eso se da cuenta que él activará el retumbar de la tierra otro elemento que por fin es enseñado y ya revisé la traducción oficial que tiene puesto Panini en español y en españa, en eh, este, norma pudo haber puesto otro, por los cuales invito a todos mis suscriptores españoles que me digan eh, cómo está traducido eso en el manga 108 me parece, que es cuando Hanji menciona los protectores de los derechos de los eldianos, ocurre cuando están construyendo el puente. Por favor a mis suscriptores españoles que me dejen abajo cómo lo tienen traducido en norma. Eh, aquí en México lo traducieron como los protectores de los derechos de los eldianos. Bueno, el punto es que esta organización que como ya te dije puede tener muchísimas traducciones. Pero recomiendo que desde donde tú lo leas, busques el manga 108. Y ahí donde están platicando en el, en el tren mientras lo construyen. Ahí es. Ahí me dices eh, a qué se refiere. Bueno, el punto es que existe un organismo. Que aparentemente velaba porque eh, los aldeanos ya no sean vistos como demonios. Y Hanji Sue y la Legión de Reconocimiento como que se esperanzan mucho. Se esperanzan mucho de esta organización y eh, deciden asistir a una de estas juntas, a una de conferencia de estas, con la finalidad de buscar aliados y con la finalidad de enseñarse al mundo como lo practican Hanji y Armin, los cuales piensan que es una buena idea enseñarse al mundo y tal vez que así ya no sean discriminados o con, como que el mundo tenga una imagen distinta de ellos y para poder este, tener pues no lo sé, tener más aliados y construir esta vía pacífica por medio del diálogo y no llevar a cabo el plan extremista que había propuesto jäger al momento de comunicarse con la isla Paraíso, siendo que Hanji y los demás ponen demasiado peso y demasiada importancia a esta junta. Y de hecho, es Kiyomi es su mambito quien se encarga de llevarlos. Lo cual me parece extrañamente sospechoso. Porque justo en esa plática de las vías del tren. Hanji sue menciona que Kiyomi quiere monopolizar todos los recursos y minerales extraños y únicos que se encuentran en la isla. Y es Kiyomi la encargada de escoltarlos y llevarlos precisamente a esa junta. Donde se declara. Que estos protectores de los derechos de los aldeanos únicamente buscan proteger a los que viven en el continente, es decir, los que no fueron eh, llevados a la isla paraíso, ellos son aldeanos buenos. A los aldeanos de la isla los siguen condenando, lo cual me parece una trampa, ya que a final de cuentas termina desembocando con que Eren ante el rechazo, no rechazo, sino la falta de respuesta de mi casa y la falta de respuestas en general acerca de qué es lo que tiene que hacer y sintiéndose agobiado desde su llegada al mar, donde le pudimos ver auténticamente agobiado con respecto a su libertad y con respecto al enemigo, es que Eren ahora decide infiltrarse en Marley. A raíz precisamente de esta junta, termina siendo la gota que derrama el vaso, por lo cual no hay que descartar que podría ser un elemento planeado, una pieza de ajedrez para llevar a Eren al límite y que todo siga su curso y que todo pues sea conforme al momento que tenían planeado Yelena, Oñan compón y los voluntarios para que Zeke y Eren se toquen pero ellos querían que Zeke sea quien active este poder o quien domine el poder del de titán fundador para exterminar a los Eldianos algo que podría ser de vital importancia para el desarrollo de los siguientes capítulos, podría ser este chico con gorro rojo, el cual aparentemente, y disculpen si no conozco, podría ser como una, eh, una comunidad como árabe, como de esta del Mediterráneo, creo. Eh, bueno, ya saben a qué me refiero, como hindú, más o menos. O sea, si estoy equivocado, por favor discúlpenme, no sé mucho de estos temas, o sobre todo de estas culturas por lo cual bueno si me quieren orientar bienvenido sea pero bueno el punto es que este chico eh, pertenece a otra eh, pues a otra a otra cultura y se encuentra en del el mundo de Shingeki y aparentemente serían como que la gente del Medio Oriente donde Marley tuvo una guerra y tenemos esta memoria que aparece en el manga 121, donde Eren aparentemente le dice una información importante a este chico. Y también esta cultura con la cual se llevan bien los eldianos, con la cual pues hacen amistad y son refugiados de guerra del de, eh, Medio Oriente. Pues realmente suena interesante como Eren le va a decir algo o va a tener un momento con este chico antes de irse a Marley. Es decir, después de todo lo que ocurre, como que con la Junta de los Derechos de los Aldeanos, Eren platica con ese chico antes de irse a Marley. Como que le dice algo importante, algo relevante para el desarrollo futuro. Lo cual podría ser que Eren no va a utilizar a los colosales para aplastar específicamente a todos. Ya que posiblemente ese chico sea el único. Que Eren considera bueno. Y a su vez considera bueno a todos los que estaban ese día. Ese día que se divirtieron. Por lo cual Eren también se da cuenta que el mundo de afuera no es malo. O sea, no todo es malo como para eliminarlos o erradicar a toda la vida. Por lo cual, sí sería interesante lo que le dice. Podría ser fundamental para saber qué va a hacer exactamente Eren con respecto a todo ello. Gracias por llegar al final de este video. Realmente ya estoy muy cansado. Ahorita estuve leyendo este en. Estos tomos, aquí está el reciente Que salió, salió esta semana En México el 28 y en España Y pues bueno estuve releyendo para buscar Nombres, referencias, pistas, todo Y pues ya, ya estoy Cansado, ya son las La una de la mañana, o sea llevo despierto Como pues poquito más De un día entero por lo cual ya quiero descansar, pero estoy muy contento. A pesar de que YouTube me puso ciertas trabas con mi video anterior, ojalá este video esté bien y ojalá lo vean. Y disculpen los anuncios porque de verdad YouTube ha estado un poquito raro con ello. Pero de verdad, gracias a toda la gente que entiende toda esta situación y un abrazo muy grande. De verdad, nos vemos muy pronto. Voy a dormir unos días y volvemos a hacer los videos.